¿Eres tú? ¿De verdad? ¡Qué alegría verte, Link! ¡Hey!
Huh?
¿Verdad? Mm-hmm.
はい。
Thank you.
¿Eh? ¡Oh! Ha ha!
よっ。Tengo una idea. ¡Abriré camino! ¡Apúllate, Link! Thank you.
Ven. Aquí. Acude a mí. Thank you.
Huh?
yo. Thank you.
Thank you.
Uh-huh.
Sidon, mi descendiente. Observa la fuente de donde brota el agua pura de los Zora. Deberás valerte de tu poder para activar las cuatro grandes espinas y utilizar sus aguas. Sigue mis indicaciones. ¡Oh! ¡Ajá!
Aún quedan tres. Yeah!
¡Estupendo, Link! ¡Ya está! Thank you.
¡Bien! Oh, my God.
quieras. Solo tenemos que activar el terminal central. Al fin, el fango ha desaparecido. Estamos a salvo. ¿Y esa cosa? Ese monstruo era el culpable. Ya verás, te derrotaremos. Te lo dejo a ti. ¡Bien! Parece que funciona. Vamos, ahora. ¡Un defecto! Mientras luchamos. ¿Puede nadar por el fango? Si nos esquiva así, no podremos seguir. Este fango es complicado moverse. ¿Habrá alguna solución? ¡Cuidado! ¡Agua! ¿Eh?
ataque! Mi descendiente, Sidon, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Tu voz me suena. Tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Soy tu antepasada lejana. Una guerrera Zora que prestó servicio al primer rey de Irune. Una sabia capaz de controlar el agua. Tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado. Pero no esperaba menos de ti. Eres el orgullo de los Zora. El monstruo que originó ese fango era un enviado del malvado rey demonio. Su objetivo estaba muy claro. Debía impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta. ¿No es una piedra corriente? Así es. Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro. Hay algo que debes saber. Quiero hablarte sobre la guerra del destierro y el destino de nuestro pueblo. Estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo, poco después de que se hubiese fundado el reino de Irune. Por aquel entonces, apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Irune, Raudu, decidió plantarle cara junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Raudu nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del agua, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Empero, el enemigo era demasiado poderoso. Con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas. Su agilidad era formidable. Finalmente, el rey Raudu llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después, una de los 6 sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Zora.
El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link debe tener suficiente poder para vencerlo. Te lo ruego. Préstale tu poder, el poder de los Zora, para controlar el agua. Al instante, supe exactamente qué era lo que debía hacer. Anhelamos vencer al rey demonio. Te prometo que, cuando ese ser maligno resurja, el sabio del agua también despertará. Tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Link. Ahora, ya conoces la historia de la guerra y del destino de nuestra tribu. Gracias a tus denodados esfuerzos, la región de los Zora está a salvo, mas el rey demonio pronto regresará. Mi descendiente, Sidon, por favor, acepta la piedra secreta y mantén la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Debes luchar al lado del espadachín. Préstale tu ayuda. ¿De verdad luchar a tu lado es mi destino? Vine aquí con la intención de salvar la región. ¿Y pensar que ahora debo defender todo Hyrule? Cumpliré con mi deber, como hizo mi antepasada. Heredaré la piedra secreta. Soy el sabio del agua. ¡Mira! ¡Este es mi poder! Dame la mano, Link. Yo, Sidon, sabio del agua, juro que lucharé a tu lado. Acepta esto como prueba de mi promesa. Con ese anillo, mi poder te acompañará en todo momento. Seguiré a tu lado, siempre. Venga, regresemos.
¡Oh! Ha ha!